desde que te hemos casado. Amor, ¿y por qué tardaste tanto en venir? Bueno, no importa. Lo importante es que estamos aquí, que estamos solos y juntos. ¿Mm? Alejandro, ¿se puede saber con quién tú estás hablando a esta hora? Pero Verónica, mi amor, ¿y este desayuno tan chulo? Amanecí así, inspirada. Tan bella, mi amor. Pero en esa cocina no hay nada. Alcohol nada más, romo. Se nota que aquí vive un hombre solo. Pero mi vida, mi corazón, vivía un hombre solo. Hasta que llegaste tú a mi vida, mira qué cosa. Ahora vives tú aquí y en mi corazón. Pero a mí no me gusta que tú tengas un apartamento de soltero. Porque si tú metes a otra mujer cuando yo no estoy aquí, mi amor, tú no eres fácil, Alejandro, no, yo te conozco. Mi amor, eso era antes. Ahora yo no más tengo ojos para ti, mi vida. Ah, no, pero yo voy, ¿es el timbre? No, 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 mi amor, no, tú no puedes ir. Sí. Digo, no, no, mi amor, sí. Pero ven, ¿cómo que después que tú me trajiste ese desayunito tan lindo, te vayas a la puerta? ¿Ves? Ay, tan linda. Chua, bella, vengo ahora, ¿viste? Quédate aquí, espérame aquí, ya vengo. Julián, Julián, espérate, ¿para dónde tú vas? Opa, espérese. ¿Quién amaneció aquí? ¿Nicole? Verónica. La bajito, ¿Qué vamos a hacer con Carolina? Me está llamando de la mañana. Eso es el gallo cantando y ella llamando. Que usted no coge el celular. Llamó a la oficina, que a qué hora te va a llegar. Llamó a la casa de su papá. ¿Qué hacemos con esa loca? Prende el vehículo y vámonos. Sí, espérate, papi. Te encuero, usted ni siquiera se ha bañado. Báñese. Verónica, mi amor, tengo que irme. Me están llamando de la oficina. Y tengo que irme, mi amor, de verdad. No, no, no. Sí, pero vamos, no, no me olvides. Mi amor, vamos a quedar un ratico. Un ratico más. No, que no puedo. Tengo que irme. Ratico más. ¿Y dónde estará Alejandro, que no aparece? Yo no me puedo de lujo. Está perdiendo el tiempo, mami. Lo llamo por WhatsApp, le escribo. Nada. Mira, mi amor, yo no quiero parecer pesimista, pero ese novio tuyo no te hizo. Además, se ha venido juntando con gente tan rara. ¿Tú has visto? Ay, no sé. A mí no me gusta. Deme, Maribel. Ponme al jefe, por favor. Sí, ya yo sé lo que tú me vas a decir. Que ahí está Carolina llamando y preguntando por el jefe. Se me cayó esa. ¿Y cómo tú lo sabes? Qué pique me da cuando tú sabes más que yo. Está bien, entonces acaben de llegar. Julián 3, Maribel 0. Mi amor. Mira, te presento a la wedding planner. Ella es la que se va a encargar de armar nuestro mejor día. ¿Adivina cuál? ¿Cuál? ¿Adivina cuál? ¿Cuál? ¡Nuestra boda! Hola, doña. ¿Qué hay? Ay. Mucho gusto, ¿cómo está? Mira, aquí tenemos todas las opciones listas. Claro, la boda. Ay, la boda. Pero, mi amor, yo soy su chofer, manejo su vehículo. Es justo también que maneje las situaciones difíciles de la vida. El jefe lo que tiene que dejar esa vida de mujeriego que él tiene. Aunque yo sé que son las mujeres que le vuelan arriba, pero yo no sé qué es lo que le ven, porque imagínate, solo tiene ese tamañazo, ese porte, esa mirada coqueta, esos labios. Calla, me está definiendo. Pero tú estás loco, muchacho. ¿En qué vida te voy a definir a ti? Cuando nos casemos, nos arreglamos. Hay gente que se arregla con el matrimonio. Mientras tanto, no, ¿eh? Tú sí hablas disparate, mi hermano. Grupo González. Buenas, habla Maribel. Ponme con Alejandro. Ah, la señorita Verónica, ¿cómo está? Sí, un momentito, por favor.
¡Ey! ¡Venga, papá, corre! ¡Shh! Es Verónica, ¿qué le digo? O sea, no, tú le vas a decir que hoy no le toca, que hoy estamos con la oficial, la dama que ella quiere. Estuvimos anoche con ella y nos hizo suyo. ¡No va a secar! ¡Tú se habla disparate! ¿Cómo le voy a decir eso, idiota? ¿Tengo que decir una mentira? Ah, no, no, yo no miento. No me gusta la mentira. Ay, no. Es que me invento. Sí, señorita Verónica. Disculpe, el señor Alejandro está en una reunión ahora mismo. Pues dile que yo lo estoy llamando y es con urgencia. Señorita, por favor, escúcheme. Estoy diciendo que está ocupado y que lo que él quiera no lo puede atender ahora, por favor. Ah, está bien. Eso no se va a quedar así, Alejandro. ¿Aló? ¿Quién, Verónica? Claro. Esa es la Verónica de una muerte anunciada. Esa mujercita se fuñe, ya se le habló. ¿Qué es lo que ella quiere? Que el prestigio de esta empresa se vaya al piso. Que todo el mundo se dé cuenta que tenemos más de tres mujeres, jefe. Ay, y yo. Este muchacho, tú eres loco. Yo se lo dije, esta mujer no entiende. Hay problema, te lo estoy diciendo. O sea, espérate, no eres tú exagerando, buscando protagonismo, ¿verdad? Esto no se va a quedar así, Alejandro. Bye bye, pasen buenas. Que se repita la visita. La primera dama. Cállate. Sí. Jefe, espérese. Permiso, jefe, tengo que hablar con usted. Algo muy importante, algo debido a muerte, urgente. Eso ya exagerando. Como ella ve películas y novelas mexicanas. Cállese la boca. Jefe, lo que tengo que decirle, como siempre le conviene, porque todo lo que yo le digo es para su favor. Pero no tiene sustancia. Los chismes tuyos no tienen sustancia. Sí, pero los chismes míos son más importantes y son los que le van a salvar la vida al jefe. Yo soy su asesor de carne. Ajá, no me diga, ¿de carne de qué? Ah, inclusive cuando está flojo, soy yo que le compro su pastillita para que resuelva. No me diga. Cuando está malo y resacado, ¿quién le hace su tecito para que se sane y su sopa boba? Y cuando yo le pegan su cuerno, no soy yo que lo consigo. ¡Ey, ey, 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 ey! ¿Qué es? No me quieran tanto, por favor. Es que este es muy lambón y siempre se quiere poner delante de usted y yo soy su favorita, ¿verdad? A las dos tú tienes dentista, mija. ¿No puedes hablar? ¿No? Hola, ¿cómo estás, Carolina? Eduardito, ¿y eso? Hola, doña. ¿Pero doña a quién? ¿Pero por qué que los amigos de tu novio son tan frescos? Joven, hola, hola. Alejandro me dijo que estaba contigo ahorita. ¿Conmigo? Sí. Oh, sí, conmigo. Conmigo. Si va a juntar aquí en la oficina, conmigo, sí. Eso para contarte de la boda y darte todos los detalles como tú eres su mejor amigo, claro. Mira, aquí ando con la Wedding Planner. Hola, hola. Placer. Hola, mucho gusto. Mira, aquí tenemos todas las opciones del decorado. ¿Están el? Están estas dos, pero a mí en particular, mira, me gusta más. Sí, 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 yo creo que sí, sí. Claro, Alejandro, porque tú crees que yo soy un relajo. Dile, Alejandro, que vine a hablar con señorita. Él. Claro que un momento, señorita, un momento. Esto es una oficina muy seria. Esto se respeta, coño. A mí qué me importa que esto sea una oficina. Yo vine a hablar con Alejandro. Excúsenme. Alejandro, mira, llamándome ese abusador. Ven acá y explícamelo en mi cara. Pero mi amor. ¿Mi amor de qué? Explícame este mensaje que me mandaron. Y me lo mandó una gente muy mía de que tú te vas a casar con esta mujer. Concéntrense en esto, que esto es lo importante, te lo tiene que quedar bien. Cuídense mucho. Bye, Carolina. Bye, doña. Pero qué vaina con la doña. Ay, déjalo tranquilo. Bueno, vámonos entonces. ¿Yo a casarme? No, no, pero Verónica, mi vida, ¿de qué tú me hablas? No. Pero respóndeme por lo menos. Pero no te pongas así, cálmate. ¿Cómo tú quieres que yo me calme? Tú te vas a casar con una mujer que no soy yo. Pero es que tú me estás hablando a mí de mensajes que te mandaron, que WhatsApp, tú te vas a llevar de esa gente, ¿eh? ¿WhatsApp es gente, acaso? Pero la verdad es que tú no me respetas, ¿eh? Porque ¿qué queda aquí que tú me dejaras? Señorita, duérmete, mi niña. Señorita, usted no puede ponerse así, mi hijo. Usted es una mujer blanca. Respete esta institución. Me le hicieron algo, jefe. Déjeme ver. Pero, Verónica, tienes que calmarte. ¿Quieres que te busque un poquito de agua? Lo que pasa es que el azarocito del amigo tuyo se va a casar con una mujer que no soy yo. Eso es coro, señorita. Usted se va a llevar de la gente que tan habladora. Eso es mentira. Bueno, yo tengo mucho tiempo trabajando con usted, yo no sabía eso. Ni yo tampoco. No, eso es lo que yo le estoy diciendo, por Dios, se lo estoy diciendo a Verónica hace rato. Ella no me cree, pues ya lo que vino fue a pelear, vino con el cuchillo en la boca. Verónica, dame un minuto. Alejandro, tenemos que hablar, porque yo sí tengo un problema. ¡Llegó la cena, primo! El abusador de mi primo Nelson se me ha metido en la casa de que una temporada. Eso que tiene Eduardito, eso es un problema. Son cosas infundadas como las que tú estás diciendo, como que tú vienes aquí, armamos un show delante de la gente. ¿Cógelo? ¿El qué? El teléfono. Ah, el teléfono, dímelo. Ese no. Este.
¿Qué son dos? Suenan iguales. Oh, claro. No puede. Coge el teléfono. Cógelo. Bueno, no, se coge. ¿Cuál es el problema? ¿Dónde se coge? Yo tengo el teléfono. ¿Cuál es el problema? Contéstalo. ¿Por qué si estamos en una reunión muy importante? Cógelo, 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 cógelo. Cógelo. Lo voy a coger. Cógelo. ¿Aló? Ah, sí, sí, sí. Bueno, sí. Sí, doña. Resolvemos eso y la llamamos después, ok. ¿Y la familia? Todo bien. Ay, sí, sí. Qué bueno. Ay, sí, saludos a la doña. Ay, yo le digo. ¿Quién era? Ah, sí, no. La madre suya, que por favor que pase por allá o que la llame. Ay, Dios. ¿Ves? Ay, Jesús. Tú haciéndome show aquí delante de la gente. Porque ni siquiera eso. Nadie confía en mí aquí en esta oficina. Ay, ni siquiera. Es que yo no entiendo. Mi mamá tampoco me puede llamar a mi celular. Y tú haciéndome show. Eso son celos baratos, por Dios. Decepcionado de ti, Verónica. Pero, venga, 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 señorita, venga. Venga, venga, yo la voy a llevar. Yo la voy a llevar. Tomas un vasito de agua. Venga, la mujer. Hacemos mucho show. Yo sé, eso no es nada. Ya, ya. Abrazo de grupo. Vamos, vamos. Abrazo de grupo. Ya, ya, ay, Dios. Ya. Dios mío. Sí, me está diciendo, estuvo buena. Lo cogió el chofer, el teléfono. Hay una situación en la oficina. Otro cuento, seguro. Bueno, cuando él llame, vamos a confirmar eso de los colores. Mientras tanto, a mí me gusta ese, mami. Mijo, suspender la boda. ¿Y por qué? No sé, mamá, yo no me siento preparado. Además... Yo te dije, Ángela, que este es demasiado sinvergüenza para casarse. No, Maribel, aquí nadie está cogiendo eso. ¿Pero él fue el que le entrotó con lo de la boda? Ahora no quiere casarse, ¿verdad que no? Eso no está, ¿no? Maribel, el hecho de que uno esté bueno no significa que uno tiene que estarse casando a la carrera. También uno tiene que respetar su cuerpo, su físico, su glamour, su piquete. No, no, no. En estos momentos no podemos casar. Ay, no sea tan lambón. Que él sí tiene que casarse. Óyeme, tú no me puedes hacer eso a mí. Yo soy amiga de la mamá de esa muchacha. Sí, pero ¿y son ustedes que se van a separar? Óyelo, ese no se va a casar. Alejandro es hijo de nosotros, pero es un perro. Ahora se ha buscado unos amigos urbanos, pero como tigres de la calle. Señores, pero así no me defiendan, ¿eh? Porque casi salgo yo a la calle a decir que ustedes son los papás míos. Saludos. Hola. Hola. Buenas. ¿Cómo están? Mi nombre es Raquel. Alejandro me citó para las 5 de la tarde. Ajá. Raquel, Raquel, disculpe que no la conozco. ¿De dónde te conoce a mi jefe? Bueno, nos conocimos hace poco. Nos hicimos amigos rápido. Alejandro es una buena persona. ¿Y en qué momento coordinaron la cita? En realidad, él no me dijo el día, pero me dijo que podía venir cualquier día después de las 5 de la tarde. La semana que viene, después de las 5. ¿A tu oficina? Cuando te dé la gana. ¿Tú te apareces? Ah, yo sabía. ¿Perdón? ¿Qué te sabía no, no, qué? No, no, nada. Espérenme un momentico, a ver si me comunico con él. Ok. La verdad que no fue buena idea yo consultar eso con mi padre, ¿no? Claro que no. Nosotros somos gente grande. Nosotros no somos muchachos para estar consultando vainas con familiares. No, no, no. Yo no sé ustedes, pero yo todo lo consulto con mi mamá. Recuerden que madre solo hay una. Sí, madre solo hay una. Ay, mi madre. Está llamando. ¿Quién es? De la oficina. Dile que estoy ocupado. Bebé, pero ese es tu celular. Espera. Déjame agarrar aquí. Deme a Maribel. Ajá. Sí, dile al jefe que aquí hay una tal Raquel buscándolo. Raquel, ¿qué Raquel? ¿Raquel? No conocemos ninguna Raquel. Ah, no, Raquel, sí, Raquel. Que ahora sí la conocemos. De que nosotros vamos, pero... Que vamos, pero que se vaya. ¿Le digo que se vaya? No, no, que se quede. Que se quede. Bueno, no, bueno, que no se vaya. O que haga como que se va y vuelva. O tire una moneda. Si cae cara, que se quede. Si cae cruz, que se vaya. Me tienes harto, Raquel. Óyeme, no me gusta que me atosiguen. Hey. Raquel, Raquelita. Ay, Raquel, lamento que mi jefe le haya hecho venir. Pero se le presentó una reunión fuera. ¿Usted cree que usted pueda volver mañana? Bueno, mala mía que vine sin llamar, en realidad. Pero... yo le escribo y coordino con él. Ok, gracias. No. Hola, corazón. Tú me tienes botada. No, no diga eso, por favor. Espérate, me está sonando otra línea. Mi amor, yo me he cansado de escribirte y tú no respondes.
Nosotros estamos súper atrasados con esto de la boda. Sí, mi amor, pero yo te dije que nosotros podemos hablar eso esta noche, mi vida. Yo estoy ahora mismo entrenando y no me puedo ni siquiera ni concentrar. Colco. Amor, hablamos eso esta noche. Hablamos de todo esta noche. Cuando yo te pase a buscar, vamos a salir. Yo te paso a buscar a las 9, ¿eh? Ok, ok. Eduardito, no quiero te mantenido aquí en mi casa. Se comió un jamón entero que yo tenía en la nevera. Margarita, cálmate. Primo, un jamón. ¿Qué jamón? Tú te vas a llevar a esa mujer, bárbaro. 3 lonjas de jamón. Toda babosa, ahí ni hay agua en esa nevera. Tú eres un criminal, bárbaro. Esto se está cayendo a pedazos. Eso es lo que yo te he enseñado. Tú sabes que yo soy americanizado, papi. Tú estás claro de mí. Te va a llevar de esta. Cuá, 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 cuá. Y nada de nada. Margarita, ¿tú ves? Mira. ¿Cómo le voy a decir a Carolina que no me quiero casar? Es que yo no me quiero casar. ¡Estúpido! No, espera, así no. Oye, es que no me siento preparado. Abusador. No, así tampoco. Es que el problema no eres tú, soy yo. Ay, no, ay, no. Así tampoco. Pronto seré la esposa de Alejandro. Gracias por traerme los zapatos. Pero lo que yo hago por ti, de verdad. Además, yo te voy a decir una cosa, Verónica. Yo no estoy de acuerdo con esta salida. Tú sabes que a mí ese tipo no me da buena espina. Yo siento que eso no es el tuyo, pero está bien. Te traje 2 zapatos. Uno para el pie derecho y otro para el pie izquierdo. Mentira, te traje 2 pares. El de las suelitas rojas que hasta te lo limpié, mi amor. Ay, ese. Y el de los brillitos. No, no, nunca brillo. Mi amor, los brillitos resuelven. Mira, ¿quién es esa? Ay, Dios mío, Raquel. Conoce a Verón, mi prima. Ay, hola. Perdón. ¿Qué tal? ¿Placer? Perdóname la facha. ¿Cuál? Ay, qué linda tu prima. Estoy en toalla, gracias. Mi amor, las britas no me mueven, ya está en toalla. Mi amor, ya él se va a ir de la casa. ¿Pero cuándo se va? Me tiene la sala como una pocilga. Ronca que se escucha en la casa entera. Me tiene harta. ¿Sabes? La gente está apechada conmigo. Me tienen con todo. Margarita me tiene, tú sabes, desacatado. Pila de baile, esa gente me pone con todo. ¿Tú supiste? Después ahora estoy loco por verte. Sí, pero tú dijiste que era por un mes. ¡Ya! Ese timbre. A esta hora. De la mañana, no, pero... Oh, buen día. Buen día. ¿Qué es lo que pasa? ¿Y eso, Alejandro? ¿Tú aquí tan temprano en mi casa? Eduardito, tengo problemas. ¿Problema? Problema y medio. Tu mamá llamando, la secretaria sofocando, Carolina fuñendo y Verónica zarando. Y yo me estoy evacuando, señores, no puedo con esta presión. ¿Eh? Mire cómo me tienen, vibrando que me tienen. Ah, no, el celular. A usted. Mi madre. ¿Pero y qué es lo que pasa, hermano? Lo de anoche. ¿Y qué pasó anoche? Margarita, escúchame, pero yo realmente con quien quiero hablar con Eduardito, no te me ofendas. ¿En serio? ¡Eo! Lo que tú dices, que lo que toque, lo que hay, ¿qué tenemos? El primo Nelson en la casa. Problema tenemos. ¿En serio? Mira, Alejandro, habla ahora mismo, te me va de mi casa. Oye. Recuerda que anoche fue la cena con Carolina para hablar lo de la boda. ¿Nunca te ha pasado que tú has querido como explicarle algo a alguien? Como, imagínate que tú tienes un evento así como que muy importante. Y que tú quieres suspenderlo. Y que tú no sabes cómo decírselo a esa persona, como que tú lo quieres suspender, como para no hacerle daño. ¿No te ha pasado? ¿Qué tú harías? Lo cancelo, mi amor, porque es que se va a hacer nada obligado. ¿Verdad? Pero si me lo hacen a mí, yo le arranco la cabeza. ¡Aló! ¡Aló! ¿Y Alejandro? Porque le estoy escribiendo y no le entran los mensajes en WhatsApp. Y me estoy cambiando, ya estoy lista. Y él me dijo como que estuviera lista porque íbamos a salir. Nada más estoy esperando a él para salir. ¿Para salir fue que usted dijo? Bueno, él está... ¿Dónde está? Porque si no le entran los mensajes y el celular no lo tiene en el apartamento, entonces tú tienes el teléfono, entonces ¿dónde está él y dónde está el teléfono? No, que yo tenga el celular. ¿Que sí qué? ¿Que sí qué? ¿Que tenga el apartamento? Escúcheme, pero... ¿Pero usted tiene una cita con él? ¿Fue eso que usted dijo? Pero claro que me dijo que íbamos a salir. ¿Yo no estoy loca? Él me dijo que me cambiara, que íbamos a salir esta noche. Nuestra boda, la decoración, ni te digo.
Precisamente de eso yo te quería. De la decoración. Si es de la decoración, mi amor, no te preocupes. Para eso yo puse la wedding planner, ya elegimos los colores, ya tenemos todo listo. Bueno, lo de loca está en discusión, pero déjenme ver si lo consigo y la llamo para atrás. Ya usted sabe, no se me desespere. No necesariamente de la wedding plan. Lo que pasa es realmente que yo lo que quiero, no sé, que tú me entiendas. Amor, pero no te preocupes, para eso yo la tengo. Sí, claro, mi amor. Hay cosas que pasan que uno empieza hablando de un tema. Ay, la familia, qué bonita pareja, qué bonita pareja. Necesitamos hablar urgentemente, jefe. ¿Ocurre algo? No, nada, el vehículo que tiene problemas, mucho problema tiene el vehículo. Hay que chequear ese vehículo. Vamos a hacer algo. Para salir de este necio, yo te dejo para que veas el carro que yo voy al baño. Está bien, mi amor. Pero si mete un besito. Sí, claro, un besito. Sí. No. Linda. Sí, ese vehículo. Es grave lo del vehículo. Usted me va a entender que es grave lo del vehículo. ¿Cómo que llama a Verónica? Sí, no, lo que pasa es que ella está muy rápida y me dijo que tiene una cita con usted. Y si así, usted me está ocultando información. ¿Eso es así? Que yo tengo una cita con ella. Eso dijo ella. Ah, pues tiene que estar loca. También lo dijo. Tiene que ser que yo lo dije como para salir del paso. Yo con esta vaina del lío de la boda, yo no podía resolver nada. Nada podía resolver. Pues mire, entonces usted lo que tiene que hacer es llamarle y yo lo cubro. Hola, mi amor. Alejandro. Ay, Cookie, ¿cómo estás? Ay, ya yo estoy lista, mi amor. Espérate. ¿Que tú te estás poniendo malo? Mi amor, lo que pasa es que me estoy sintiendo mal. No me siento bien, de verdad. Yo... ¿Pero qué te pasa, mi vida? ¿Qué tú tienes? ¿Cómo te ayudo? ¿Al médico? ¿Que tú lo llamaste? Ya yo lo llamé al médico y me dijo que me tuviera tranquilito en la casa, que no podía recibir llamada de nadie. Ay, mi cielo, pero yo quiero acompañarte. Yo puedo estar ahí, verme una película y tranquilito y en pijama y abrazaditos, ¿sí? Ya acompáñame del diablo. Entiéndeme, mira, yo lo que te... Vaya cortando, esta vaina no me está oliendo bien. Mi amor, tengo que cerrar el teléfono, de verdad. Ay, me estoy poniendo malo. Me voy a desmayar. Siente los ojos pesados. Sí, sí, que estoy sintiendo los ojos como pesados, mi amor. Siente la boca floja. Pero tranquilo, porque esto queda cerca de mi casa, la clínica central, cerquita de mi casa. Yo voy contigo y te llevo un juguito de pera y te llevo también un quesito de eso blanco y una galletita de soda y una sodita de esa amarga. Voy para allá, mi amor, ¿ok? Yo te llevo, señor. Señor, su esposa se puso mala. Mi amor, ¿qué fue lo que te pasó? Gracias. ¿Qué es lo que te sientes, mi vida? Bueno, que tiene hambre, seguro, porque usted no le ha brindado nada, jefe. Bien, pero por Dios. Bueno, no hay nada. Vámonos para el médico. Vámonos para el médico, ven. Él me dijo que se sentía que se iba a desmayar. Ay, de seguro se desmayó. Porque mira, yo lo estoy llamando y ahora sale la máquina. Ay, yo tengo que ir para la clínica. Llámela por su nombre. Eso funciona. ¿Qué fue lo que pasó? Perdón, jefe. Después que salgamos de la dama, ¿qué vamos a hacer? Bueno, Julián, yo no puedo estar perdiendo tiempo, por Dios. Vaya a prender la guagua, vaya. ¿Pero por qué te callas? Se puso mala Carolina. ¿Y entonces? Hermano, pero hable, porque aquí está la gente suya. No va a dejar en bemba. Con tanto ñeñeñe, suelta lo que va a soltar ya. Pues no, claro, ¿y qué? Por un lado estaba Verónica llamándome al celular. Oh, sí. Y por el otro lado, Carolina, nada de despertar. Virgen de la Tierra, ¿qué busca esta mujer aquí? No, hoy tengo que graduarme. ¡Qué maldita noche! Bueno, señorita, dígame. Ay, qué bueno que coincidimos, que aquí. Sí, sí, pero quédese aquí, que no es tan fácil entrar para allá adentro. No. ¿Usted es su esposo? Mi futuro esposo, doctor. Sí, doctor, pero yo quiero saber qué tiene ella, porque nosotros estábamos cenando y de repente como que se descuadernó. Lo que tiene ella es bien sencillo. ¿Cómo que lo dejaron
interno. Bueno, señorita, yo le llamé, que le dije que teníamos la presión, que no se puede, que este hospital tiene un horario establecido y no se puede entrar. Señorita, por favor, usted sabe cómo son las medidas que tiene este hospital, y más esta gente que priman naricita para que tienen sus cuestiones muy estrictas. Embarazada, doctor. ¿En serio? Mi amor, embarazada, mi amor. Buen regalo. Demasiado. No, yo no lo creo. Bueno, pero dígale que yo vine. Sí, que estoy muy mortificada. Así estamos todos. Y que tengo muchas ganas de verlo y que yo lo quiero mucho. Sí, sí. No, mejor, mira, yo vengo mañana. Sí. Y le traigo un desayunito. Sí. Un juguito de pera. Ay, no, espera, no. Espera, no, la pera me da acidez. Manzana. Manzana es posible, sí. ¿Lechosa? Ah, lechosa casi, con una tostada, eso sí, con eso yo cuadro. Bueno, pues dígale que yo vine. Sí, déjame pedir el señorita, número. Que no, mire, lo que vamos a hacer es que usted se va tranquilita para su casa y yo le aviso. ¿Oye? Venga por aquí. Pues ya sabes. Mañana nos vemos. Ya tú sabes, mi amor. Digo, amor de él, amor de él. La suerte que Verónica no se dio cuenta, gracias a Dios. ¡No! Es rulay que tienen esa lengua, soy cotorra por aquí, cotorra por allá, y nada es verdad. ¡Uchuchuí! Es increíble, lo de ser infiel a usted de nadie se lo va a quitar. Alejandro, coge juicio, muchacho, que te va a casa y va a ser papá. Tampoco así. El hecho de que ese muchachito tenga 4 novias no quiere decir que sea infiel. Lo que pasa es que el niño tiene el paladar abierto. Ahora también es verdad. Hay que dejar un poco la calle más ahora que subió los cubetazos. Eduardito, ayúdame ahí, por favor. Tengo una mujer embarazada, una boda que tengo que adelantar. Yo lo que estoy lleno de problemas. Problema tenemos nosotros en esta casa. Voy con ella. Usted es un abusador. Usted ha acabado con nosotros y con este hogar. Mírame a mí como un mosquitero. Aquí no hay aire, la misma comida diaria. Usted es un criminal. Nada. Gracias. O sea que a mí me engañaron. No, pero aquí hay algo raro. Aquí hay algo raro. Y Alejandro. ¡Alejandro me va a tener que explicar! Espérate. Déjame ponerme los lentes, que tú sabes que sin los lentes yo no oigo. Larga la hora. ¡Oh! ¡Que don Alejandro embarazó a Carolina! Pero, muchacho. ¿Y qué dijo ella cuando la embarazó? Espérate, que ya te oí. ¿Y las mujeres? ¿Y las otras mujeres? Yo sé que no embarazó a las otras mujeres, estúpido. Te estoy preguntando que qué va a pasar con las otras mujeres. Ay, sí, ya. Sí que te la dando de importante. Entonces, en esta familia vamos a tener boda más rápido que de carrera. Ay, jefe. ¿Usted sabe quién está allá afuera? ¡Alejandro! Ella. A la verdad que tú no me respetas. Escondiéndote de mí. Es que yo no valgo nada para ti. Yo fui al hospital y tú sabes que tú no estabas ni registrado. ¿Cómo que no? ¿Yo estaba o yo no estaba? ¿Usted estaba? Ah, bueno, sí, usted estaba, claro. Mi jefe nunca falta. ¿Y quién es que falta? Nadie, mi amor. Lo que pasa es que tuve que registrarlo con mi cédula porque el hombre se le olvidaron los documentos. Y como somos ping-pong, 2 gotas de agua, la enfermera ni cuenta se dio. Dejaron la cédula interna y le dieron de alta. ¿Le mejoró? ¿Quién, la cédula o mi jefe? ¡Ay, ustedes me confunden! Alejandro, es que ya tú no me quieres. Ya sí me respondiste, Alejandro. ¿Tú estás dispuesto a apostar conmigo? Sí, pero una cena, el que pierde paga. Y tú me estás viendo cara de hambre a mí. Vamos a apostar a la casa. ¿Cómo la casa, hermano? Normal, vamos a apostar a la casa. Y tú tienes casa, estoy para votar, no estoy aquí. Dime, vamos a apostar a la casa. Dale, vamos a jugar. Vamos a darle, venga. Esta es la propuesta del decorado. Pero ese rosado está muy de hembra. Sí. Ese rosado no está. Eso parece un cumpleaños alegórico a Pepa. Y nosotros debemos preservar nuestra hombría. ¿Qué tú crees, mami? El rosado es el que va. Bueno, habló la doña. Nos fuimos con Pepa. Bárbaro, pero es que tú estás loco. Yo no puedo dejar esta vida, papá. Esto es lo que yo me merezco. Cógelo con calma, mi hermanito. Cógelo suave. ¿Suave de qué, mi hermano? Tú no ves cómo está esta vaina bacana. Suelte ese hombre en banda. Esto es lo que está chulo aquí. Hablando de soltar en banda, tenemos que hablar tú y yo. ¿De qué? Margarita no te quiere en la casa. Hay que buscar cómo sacarte de allá. ¿Quién te ha preguntado de eso? Tú siempre quieres estar brillando delante de los tigres, delante de las mujeres, me pone a pasar vergüenza. Te voy a aconsejar algo. No dañes el momentillo. ¡Lebrón es mejor que Curry, Curry! Oh, pero ¿y ese no es? Es el chofer de nosotros. ¡Tíralo en la mesa!
amiguita, mira, yo voy a una boda, pero no puedo gastar mucho dinero. Así que búscame algo sencillito, que no cueste mucho, porque a la boda que yo voy me huele que tiene divorcio incluido. Sube ese ánimo, que tú vas a ser papá. Vas a experimentar el milagro que te digan, papá, papá. Oye, pero te has apretado tú, pero tú no sabes que ese hombre va por el corredor de la muerte. Al final lo que lo está esperando es la soga, es así que tú lo vas a ver. Ahora, para ridículo que lo busquen ustedes, yo personalmente yo no estoy de acuerdo con que nos casemos. Ya. Alejandro, interven, por favor. Necesito hacer algo con Nelson o va a haber una desgracia en esta familia. La desgracia más chula va a ser si tú no me compras el flow de esa boda. También. Digo, si quieres brillar. Es que yo no sé qué yo voy a hacer con Alejandro. ¿Sabes lo que tú deberías hacer? Soltar ese tipo en banda. Verónica, para mí que ese tipo va a jugar contigo. Oye, ¿qué exagerada tú eres? Qué exagerada, porque él me dijo que él estaba cambiando. ¿Y tú sabes algo? Yo me quiero casar con Alejandro. Hey, hola. Hey, ¿y esa cara? Hey, mana. Óyeme, todos los tipos son iguales. Todos los hombres son iguales. Si empiezas a salir con un tipo, nos estamos llevando bien, tenemos química, toda la vaina. Tipo está en boda. Bueno, de eso hay mucho, de eso hay mucho. Lo que pasa es que tú tienes que aprender a elegir. Como yo, que soy una experta. Por supuesto. Ese, el grandote, donde está la muchacha de espalda. Sí. Ay, en ese edificio, more. Ay, en ese. Vive Alejandro. Ay, mi madre. Oye, lo tuyo no tiene madre, Verónica. Lo tuyo habla del Alejandro ese. ¿Tú no te cansas? Él tiene que estar acostadito, arropadito, tranquilito. Y tú y yo en la calle. No me siento bien. La náusea, este dolor de cabeza, yo no aguanto. ¿Cómo agárralo? Déjame llamar a Alejandro para que me lleve al médico. Yo no aguanto. Toma ese calmante, borrachón. 11 de la mañana y todavía no sirve para nada. Ay, mami, respeta a tus superiores. Ay, óyeme, ¿tú me puedes comprar algo? ¿Qué tú quieres que te compre ahora? Otra cabeza. Óyeme, no tiene que ser nueva. Una de medio uso, yo la aguanto. Mira, te me va a la venta y coge de la más madurita, por favor. Y lo que más me duele, que por culpa de ustedes me tengo que perder todos los coros. A mí siempre me toca lo peor. Hola, Maribel. ¿Cómo está usted, doña? Y Alejandro, me pasé toda la noche llamándole y no aparece. Dios mío. Señor Alejandro, bueno. Mami, ese calmante no sirve. Yo tengo el dolor de cabeza igualito. Oye, vamos a hablar por WhatsApp, por favor, que yo no te venga a hablar. Ningún chateo, que me duele lo deo. Pero hay una cosa. Esa ronquera que tú tienes, ¿eso es de gripe o es de trasnocho, eh? Mira, respétame. Joven, le llamo luego, yo. Le llamo luego, ¿sabes? Me trancó. Hola, mi amor. Mi amor, amorito, mi vida. Estaba tomando anoche. Yo tomando, oigan ahora de qué tomando. Esa es la gente que está limpiando este piso como con una cosa. A mí me dio, te huele como alcohol, ¿verdad? Mi amor, solamente faltan 2 días. Bájale algo. Claro, 2. Ah, señorita, hágame el favor, dígale a Alejandro que estamos aquí. Él no está. ¿Cómo que no está por ahí a la boda? ¿Y para dónde cogió? Quizás donde un amigo se quedó. ¡Ningún amigo! No me vengan con amigos, ¿eh? Yo conozco todos los amigos de mi jefe y todas las informaciones tienen que ser filtradas por este servidor que está aquí. Se me está ocultando información, ¿eh? Buen día, Julián. Buen día. Ey, ¿por dónde vas? No me toques. ¿Qué es lo que pasa ahora? Nada. No me pasa nada. Tiene que pasarme algo. Está bien, si no te pasa nada, está bien, entonces. Pero claro, claro que está bien, claro. Mire lo lindo que yo me puse para su fiesta y usted me sale con ocultar mi información. ¿Cómo es posible que yo esté como una loca? Digo, como un loco, de casa en casa buscándole. Y mira dónde usted está metido. Óyeme, baja la voz y prende el carro. Para eso es que tú me quieres, solamente para que te prenda tu carro. Bien, me lo dijo mamá. No le maneja a ningún hombre, todos son iguales. Hermano, déjese de disparate y vámonos, le dije. Jefe, sigue en cuero, jefe, sigue en cuero. Cualquiera lo deja. Escúchame, Julián, yo ni siquiera sé que... Yo no me quiero casar, Julián. Ah, bueno. Verónica amaneció aquí y es el problema, mi hermano.
Ella no sabe que yo me voy a casa hoy. No sé qué hacer. ¿Que Verónica está aquí? Cállate. Digo, ¿que Verónica está aquí? Sí. Pero el diablo que usted se le mete. Usted tiene la mollera abierta, que se le mete ese espíritu. Óyeme, lo que necesito una solución, Julián. Bueno, déjame ver qué hago. Váyase a resolver su problema en lo que yo me acuesto con Verónica. Mire, 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 no sea franco, ¿qué vaina es? No, fue lo que se me ocurrió por el momento. Oye, yo voy a entrar ahí. Uh-huh. Si en 5 minutos yo no salgo, tú entra y me busca, ¿viste? Ok. Grábemelo. Vero, mi amor, mi vida. Ven, mi amor, mi cielo, ven. Que me tengo que ir para la oficina. Ven, mi vida. No, mi amor, pero hoy es sábado. Pero vamos a quedar un ratico más. Ven, mi vida, ven, que me tengo que ir a la oficina, no me puedo quedar, ven. Eso no, no, ven, dame un abracito, un besito. Ven, siempre que en un cuento. No, mi amor. Mire, jefe, que lamentablemente sabor. ¿Qué pasó, papá? ¿Repete? Yo quiero respetar, jefe, pero yo también soy humano. Mire, tenemos un compromiso ahí en la oficina, usted lo sabe, ¿verdad? Sí, sí, no, yo lo sé, pero espéreme ahí afuera, por favor. Bueno, eso es de nosotros. Espéreme ahí afuera, le dije. Gracias. Pero qué fresco, Dios mío. Mi amor, ven, por favor. Qué emoción, me voy a casar. ¿Cómo yo le digo a Verónica sin que se quille que hoy me caso? Mi hija no debería casarse con ese muchacho. Esa mala junta no le hará bien. Mi amor, ¿tú sabes qué? Mi amor, mira, ¿qué te parece si al final del día tú y yo nos vamos para la playa y nos quedamos ya hasta mañana? Porque tú sabes que mi sueño es ese, estar contigo hasta que la muerte nos separe. Señor, el diablo es sucio. Qué frase más apropiada. Para la playa, sí, me parece sí, buena idea. Bueno, vamos a ver cómo va avanzando el día, mi amor. Ok, está bien. Sonido suave. Bueno, Verónica, mira, yo te tengo que decir la verdad. Dime, dime, que yo te amo incondicionalmente, dímelo. ¿Tú vas a decir la verdad? Ah, no, pues dale, verdugo, dale, dale con la verdad. Realmente hoy... No vas a decir nada porque nos están esperando en la oficina. Vete, pero llámame ahorita. Está bien. Llámame ahorita. ¿Tú me vas a llamar? Yo me lo prometo. Ahorita. Está bien. Te amo, te amo. Ay. Vámonos. Bueno, sí, bueno, te amo. Digo, no, no te amo, tú vas más allá. Perdón. Mija, pero estás hermosa. Tú lo dices porque eres mi mamá. Pero yo estoy nerviosa, mami. Yo nunca imaginé que yo me iba a casar con Alejandro. Ay, hasta yo, mi hija. Ese muchacho es tan resbaladizo. Vamos rápido, jefe. Prima. Prima. ¿Qué? Lo de Alejandro anoche. Ajá. Fue el final. Ay, Vero, yo lo que creo que tú estás muy enamorada del tipo ese. Tú lo dices y no lo sabes. Es que Alejandro es como... Ok. Yo quiero algo sencillo, porque es por una boda que yo voy. Pero aquí entre nosotras, el novio no está mucho en eso, en casarse, ¿no? Tengo que concentrarme en Carolina y tomar la vida con más calma. Ay, mana. Él no me dijo para ir para la playa. Ay, Vero. Pero gracias a Dios que yo me embullé y me fui para mi salón. Ahorita él viene y me dice para ir para... Así nada, o algo así, como siempre. Ese tigre te está dando una María, Verónica. Pero una María, pero como tú no me haces caso, no hay ningún problema. Síguete embullando, yo no le veo seriedad a lo de ustedes. Ay. ¿Qué hoy qué, Vero? ¿Que se casa? ¿Que se casa quién? ¡Ay! ¡Cálmate! ¡El perro se casa! ¿Pero qué perro? Ay, ¿el perro de qué estamos hablando? ¡Sí! Ay, mi madre, te lo dije. Respira, te lo dije. Desde la escena 1 te lo dije, mi amor. Respira, siéntate. ¿Y cómo tú quieres que yo me calme? Si él me está embullando y viendo cara de idiota y armando boda con otra. Vamos a hacer yoga. Respira. Respira, manita. Tú sabes que él no me va a ver cara de idiota. Más bien, vamos. Pero, vamos a resolver. Pero, ¿qué es lo que tú quieres hacer? Tú y yo lo resolvemos. Ven, ven, ven. ¿Quién es el que está llamando ahora? Yo no puedo creer. Sí, otra vez Verónica. Ay, no, mi amor. No estamos ni en la piscita ni en guaguaguá. No puedo tomar la llamada ni entrar tampoco al WhatsApp porque ya va a ver que yo estoy en línea. ¡Abusador! ¡Cógeme el teléfono! Te iba a casar, ¿verdad? ¿Tú pensabas que me iba a engañar a mí para siempre? Pues no, descarado, vagabundo. Verónica, tú serías ridícula. ¿De verdad tú crees que él va a escuchar su voice, verdad? ¡Ridículo, estúpido!
Prima, no te rebajes. Eso no se le hace a nadie. ¡Cógeme el teléfono a ver si tú eres guapo! Maribel, te estaba llamando Verónica, una noviecita de jefe. ¿La novia o una de las novias? No, no me ha llamado. No te sientes en el anillo. ¿Viste que aquí está el power? No, a mí me ha llamado como 1200 veces. Y si eso es a mí, imagínate al jefe. Debe estarse explotando ese celular. Pero no te preocupes, yo te voy a estar informando del mismo lugar de los hechos. Así que relájate. Qué pique me da contigo. Pero es verdad, yo creo que me están sacando del anillo. Dios mío, Verónica. Dios mío, Vero. ¡Alejandro! ¡Alejandro! Él no me conoce a mí. ¡Alejandro! Pero, si tú eres guapo, sal de ahí y ábreme la puerta. Verónica, ¿tú estás segura que él está ahí? Él no se me puede estar escondiendo. Mírame, respira. Ok, mírame ahora. Para mí que ese hombre no está allá arriba. Tú ves, yo te tenía que creer a ti cuando tú me dijiste que él estaba con la otra tipa y me mandaste esa foto. Y no, yo le creí a ese descarado en vez de creerle a mi primita. Ok, cálmate y respira, que ya pasó. ¡Ningún paso! Que Lara tiene que darme la cara. ¡Dale! ¡Alejandro, sal de ahí! Pero a lo mejor él se fue para la boda. ¿La boda? ¡Ay, la boda! Okay, okay. ¡Ay, la boda! La boda. No, no, no. Dame. Yo manejo. Ok. Escúchame. Si vamos a desbaratar una boda, que sea con glamour, quítate esa anchoa. Camina. La insistencia de Verónica no es normal, ¿no? ¿Te habló con ella? ¿Que van algo con ella? Bueno, ella me estaba insistiendo de que fuéramos hoy para la playa y... Claro, y la montó en el Tucano, la mareó y aterrizó. Yo sé. Óyeme, yo me voy a hacer de cuenta que yo ni siquiera escuché ese comentario, ¿oíste? Y me voy a concentrar en mi boda, que eso es lo que hay. Yo tengo un rato aquí chequeando esto, pero aquí, esto es lo que está lleno de ranas. Aquí nadie tiene más cuarto que yo. Yo soy el más duro de esta noche. Todo tu bulto, todo tu llante en movimiento. Aquí todo el paquete. Yo quisiera que tú salgas un ratico para enseñarte la jipeta cuarto de verdad. No bulto. Joven. Me estoy viendo medio alebrecaíta, ¿eh? ¿Usted cuándo se pone ese vestido del diablo que se le mete? ¿Te afecta, lindo? Oye, mira cosa, tú tienes que bajarle dos tonos a tu agresividad. ¿Tú quieres que choquemos, eh? ¿Cómo tú quieres que yo me calme? Si Alejandro me estaba engañando a mí, pero él no me conoce, ay, yo le voy a desbaratar su pedazo de boda. Cálmate. Yo se la voy a desbaratar. Dímelo, Raque. Mana, ese imbécil me engañó, se aprovechó de mí. Raquel, tú estás bebiendo, ¿eh? Oye, mira cosa, tú sabes muy bien que a ti la cava te da muy duro. ¡Estúpido! Eso es lo que es Alejandro, un estúpido. Ay, mija, así que ando con mi prima, con Verónica, que está como loca por un tipo que se va a casar hoy. Así mismo estoy yo. Por uno que también se está casando hoy. Alejandro. ¿Alejandro? ¿Dónde está Alejandro? Es que si yo lo veo lo majo. Ay, ¿dónde está que me lo voy a comer con yuca? En el medio. ¿Dónde está? Mana, yo te llamo ahora, que mi prima está como loca. Yo quiero evitar chocar. Es que te llamo ahora. No me conoce. ¿Te puedes bajar el acelerador? Dios mío, es increíble. El abusador de Alejandro estaba con Verónica y Raquel al mismo tiempo. Déjame yo quedarme callada para evitar una tragedia. Y ver cómo hago para que no lleguemos a esa boda. Porque es que tú no vale la pena, ¿no? Yo creo que este matrimonio no va a durar mucho, ¿no? Mi amor. El que está adorando mucho en la casa es tu primo Nelson. No me le coja presión a mujeres, que ya eso no se usa. Estoy harto de decirte la verdad. Además, los hombres de la casa somos nosotros, ¿me entiendes? Y la sangre pesa más que el agua. ¿Yo te dije que se casaría? Yo he puesto mi cabeza que hay divorcio aquí. Ese hijo tuyo, yo no sé a quién salió. Voy al baño, cualquier cosa me avisa, oíste. Últimamente me estoy perdiendo todo. Y se la seguirá perdiendo. Yo no soy corresponsal suyo, pregúntele a Nelson. ¡Cálmate! Oye, que esto no tiene ningún sentido. ¡Claro que tiene sentido! Él me puso a mí de mojiganga. Yo le voy a dañar su trapo de boda. ¡Ay, Dios mío! ¡Espérame, espérame!
No pierdo el glamour. ¿A dónde creen que van? Tú sabes muy bien para dónde yo voy, porque tú tampoco sirves. Cálmate. ¿Usted quién es? La que tampoco sirve. Okay. Digo, la secretaria. Ninguna secretaria. Alcahueta de él. Esa y un chofer que tienen ahí, dientón, que tampoco sirve. Mira, para nada. Joven, no es prudente. ¿Prudente de qué carajo? Óyeme lo que te voy a decir, María Palito. Te voy a dar tu verdadera luz. Lo primero es que me baja el tono. Lo segundo es que mi jefe no va a mangar contigo. Le está llegando. Y lo tercero es que se me van de aquí las dos porque no están invitadas. Oye, vine, llegate. Digo, prima, por favor, vámonos. Ustedes hablan después. Por favor. Y si no se van, le voy a llamar a los centinelas. Te voy a decir algo. ¿Qué? Emma, no. Lo voy a esperar allá afuera porque él no me conoce. Le voy a desbaratar su trapo de boda. Tú vas a ver. Vámonos. Verónica. Vamos allá afuera. Lo veramos ahí. Párate. Mami, pero esto ya está pago, esto es gratis. Cállate, muchacho. Hay problema. Llegó Verónica, está como una loca allá afuera. Esa mujer va a hacer un show. ¿Verónica? Sí. Ay, mamacita, yo sabía que esa llamadera era para algo. Hay que pensar en algo. Sí, sí, vamos a pensar. Vámonos, voy a pensar en algo. Usted nada más piensa en Nelson. Muchacho. Ay, espérate. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Espérate, mi amor. Ahí está Verónica allá afuera. Y está en modo de ataque. De seguro se va a meter para acá, de baratar la boda. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es la vuelta? ¿Me van a dejar jugar? ¿Qué es lo que se me Yo da? Yo sabía que tú no ibas a terminar bien. Déjenme pensar, señores, tenemos que hacer algo. A ver. Ya lo tengo. Bueno, pero voy a necesitar de tu ayuda y de tu ayuda. Ah, ¿y yo qué? Tiene que llevarlo porque él anda conmigo para todos los lados. Está bien, tú vas. Vamos. Camina ahí. Dios mío. Tienes que confiar en mí. ¿Qué te pasa? Te voy a llevar a un lugar que forma parte de la sorpresa de Alejandro. ¿Sorpresa? Entra, ten cuidado, mi amor. Baja la cabeza, no te vaya a dar un golpe. Mira, ven acá, ven. ¿Qué fue? Háblame ahora mismo qué es lo que pasa. O si no, dejo que se le joda la noche a Carolina y Alejandro. Habla. Cálmate. Confía en mí. Cállame atrás en todo lo que yo te diga. Tú eres mi segunda voz, así que ame el coro. ¿Quién será ese? Pero yo no veo dónde está. Y mi hija se habrá ido. Ay, ni se despidió de mí. Prepárese para su gran noche. ¿Y por qué si mi esposo no está aquí? Lo importante no es eso. Lo importante es lo que le tiene mi jefe Alejandro para hoy. ¿Usted cree en la suerte? Sí. Juegues el 50. ¿El 50? 50 sombra de Grey. Me voy a tirar. Me voy a tirar porque yo soy loca y él no sabe lo que está haciendo. Mírate. ¿Ese no es? No, ese no es. Tú me demos flaquito. Bueno, yo espero que este plan funcione. Bueno, bacán. Esto es lo que está ahí bajando, bacano. No bulto. Ya. Te lo van a ver. Pero fue increíble. Increíble. Algo hizo ese mal nacido. ¿Para que yo no lo viera? Taxista, ¿me puede llevar al... me puede llevar al hotel, por favor? Amor, yo no puedo creer que te hemos casado. Amor, ¿y por qué tardaste tanto en venir? Maribel, tú no sabes cuánto yo le agradezco. Vamos a volver para atrás ahora. Sí, jefe, pero acuérdese de quitarse ese maquillaje. Ay, sí. No importa. Lo importante es que estamos aquí, que estamos solos y juntos. ¿Mm? Verónica, mi amor, yo te llamo ahorita. Mira, yo sé. Alejandro. ¿Se puede saber con quién tú estás hablando a esta hora? Bueno, y esta es la empresa de Alejandro. Nelson, voy a necesitar que, por favor, llegues temprano y vamos a ver cómo te buscamos un uniforme. Yo hablé con Alejandro para que me coloquen a mi primo Nelson. Estamos cansados. Él no sabe hacer nada, así que pónganlo a hacer lo que sea. ¿Nada? Sí, está bien, pero háblame del efectivo, háblame del cash. Nelson, pero cumple una quincena por lo menos, hermano. Yo hablé con don Alejandro, él me dijo que él va a estar en el área de suministro. Ahí es que yo caigo bien. Yo quiero que tú me suministres un cafecito, una galletita y el efectivo. ¿Algo más? Está bien ahí, ya. Un segundito, mi amor. Ay, Dios.
ok, pues el desespero. Carolina sí me ha llamado. Nada, se me presentó una emergencia. Oíste, tú quedas en tu casa. Si tú quieres coger agua ahí de la nevera, me deja la llave adentro del tarro. Oíste. Ay, aguanta, mi reina. No tengo como Alejandro. Mira, ese perro no aparece. Son las 2 de la mañana, ay, mi reina. Oh, pero miren a este. Julián, Julián. No, que esa tipa mete un ojo. Pero ven acá, mi hermano, ¿y qué es lo que le pasa a usted? ¿En modo avión está usted ahí con los cristales abajo? Bueno, jefe, usted gozando allá arriba y yo aquí cogiendo lucha. Por lo menos déjeme cerrar los ojos para revisarme por dentro. Ay, están llamando, jefe. ¿Qué fue? Ay. Verónica llamando. No. Raquel. Peor. ¿Y qué? Dígame. Ay, está segura, no sé si decirle. Mi novia. No, pero usted me va a matar un día de un susto, Dios mío. ¡A mi casa, que vamos, arranque! Ay, mami, me duele. Me duele. Ay, reina. Me duele. Mi amor, estamos llegando, tranquila. Yo no me hubiese ido. Yo te doy un solo zumbón primero. Ella no se hubiese ido, pero... El que no quería ir era tu primo Nelson. Ahora tu hermano tiene que estar cogiendo una lucha con ese mantenido. Primo, a mí me da cosa con usted, pero... Es que usted vino aquí por 3 semanas y ya pasaron 4 meses. Ah, pero me están atosigando, me están ofendiendo. Yo no soy muchacho. ¿Te están atosigando? Así mismo. Te me vas de mi casa mañana, me tienes harta. No hay que irse mañana, yo me voy ahora mismo. No, primo, pero no hay que llegar tanto. Para que vaya suave. Yo no soy muchacho, yo soy un hombre que se respeta. Yo me voy ahora mismo. Pero tú sabes para dónde. Para la habitación principal. Porque aquí no hay aire. Esto se está quemando aquí. Yo estoy incómodo aquí ahora mismo. Yo no tengo ni cara para mirar, primo. Mira lo que tú acabas de lograr. Muchacho, como un muchacho. Ah, pero mira, Carolina me escribió hace 2 horas que se sentía mal. Dele para la clínica, dele para la clínica. Saludos. Salud. Yo necesito saber dónde está mi esposa, por favor. ¿Me podría decir su nombre, por favor? ¿El mío o el de ella? Debería decirme el suyo primero, para luego decirme el de ella, para yo comparar los vínculos. Alejandro González es el mío. No sé por qué la pregunta era, pero Carolina Castillo de González. ¿Qué tenemos? Mi amor, esa es la K. Castillo, C. Aquí, venga. Venga. Bueno, quítese la emergencia para que avancemos. Habitación 702. Okay. Lo tengo. Mi amor, esa no es la habitación, la 702. Ahí están poniendo un enema, doña. ¿Por dónde andaban? ¿Por dónde se fueron? Es la 240. ¿Dónde voy, doña? Coño. ¿Cómo sigue, Carolina? ¿Cómo tú quieres que esté?
tú mujeriando en la calle y mi hija pujando sobre el hijo tuyo. La verdad es que la mujer y la calle te arrebataron ese mágico momento de ver tu hijo nacer. Y te digo una vaina. Que eso no se repite. Y te me vas. Vamos. Son unos criminales. ¿Cómo que tú me tienes a mí en aquel hogar? Ahí no hay nada. Los mosquitos comiéndose a uno. No hay aire. La mejor comida para esa gente. ¿Tú estás loco? La costumbre es americana. Yo soy muchacho. Tú eres un abusador. Ustedes locos son unos abusadores. Y en este hogar se acabó el relajo. Para que estén claros. Esta es mi casa y de aquí nadie me saca. Una pregunta. ¿Y tú volviste a vivir para acá, fue? ¡Ya! Buen día a todos. Hola, señor. Felicidades, papá. Gracias. En otro orden, cuando llegue la joven del puesto de contabilidad, por favor, me avisa que estoy presionado con eso. Lo entiendo, señor. Pero presionado va a estar usted ahora en su oficina. Verónica. Alejandro. Y dime, mi amor, ¿ya tú te encariñaste con la esposita tuya esa? Porque yo tengo una semana que no sé nada de ti. Verónica, tiene que cogerlo suave. ¿Suave? Suave no. Que tú vas de abuso en abuso. Ay, no. Él no me puede estar haciendo. No, cálmate. Increíble. Yo tenerme que enterar de más cosas. ¿Dónde está? Mira, la verdad que tú eres... Mira, tú no eres prima de nadie. Verónica, ¿tú te puedes calmar? Déjame que yo te explique. ¿De qué me perdí? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Ah, tú no sabes tampoco. Andando con novio ajeno y no sabes. No sabes. ¿Novio ajeno? Buena freca, pero tú estás loca, ¿eh? ¿Se pueden calmar, por favor? Que estamos en salud. ¡Ese es mi novio! Yo quiero que tú te divorcies de Carolina. ¿Qué? Sí, tenemos 2 meses de amores. Pero tú vas diciendo el salto del chivo. Porque es que tú eres muy mujeriego. A ti te gustan mucho las mujeres. No, mami, esos son los Jaira que viven criticándome porque ellos saben que yo soy un sex symbol, un influencer en el amor. Yo soy un hombre fiel. Fiel no, casi fiel. Pero feroz. Eso lo aprendí de Luis a la rayo y salsero. Mira, te han dicho que desde este punto de vista te ves fantástica. Te dije que no, porque yo no sé de qué tú me ves cara. Tú eres un irresponsable y un descarado. Fíjate lo que te voy a decir. Esa es mi última palabra, Alejandro. Pero por Dios, Verónica, tú me estás haciendo un show alante de la gente. Alante de la gente. Ahora ellos son alante de la gente. Pero ellos son tu cómplice, los que te tapan todo a ti. ¿Qué es lo que mira? Verónica. Saludos. Saludos, buen día. Buenísimos. ¿Qué desea, joven? Aquí estamos muy ocupados trabajando en esta oficina. Yo tengo una reunión pendiente con el señor Alejandro González. Si quiere, puede confirmar su agenda. Está confirmadísima. Pase, dama. Nadie ha dicho que puede pasar. Alejandro, ¿tú estás seguro que eso es lo que tú quieres hacer? Yo... Eo, pensándolo bien. Deberían de dejarme aquí, bárbaro. Esto es un apartamento de verdad. Ah, pero vuelve para tu casa. Dime rápido tú. ¿Quién te llamó a ti? ¿Tú tienes taquilla? ¿De qué? Aquí están los empresarios. Yo pensaba que tú estabas allá afuera abriendo para que entren los carros. Julián, ¿ves tú? ¿A yo? ¿Al chofer? No, ¿y quién más? O esa vueltica, Guaremate. Joven, ¿usted aquí? Claro, como Alejandro no me contesta la llamada, no responde el celular, nada, ni el DM del Instagram, nada. Ese hombre está desaparecido. Sí, pero lo que pasa es que él no coge nada de eso porque él no es un celular. Él es una persona, un gerente muy ocupado y precisamente estamos en una reunión. Reunión, yo le voy a decir a ustedes. Seguro que tienen un coro bien afinadito allá adentro de mujeres desnudas. ¿Qué es lo que pasa, Julián? ¿Pero qué es lo que pasa, mi amor? ¿Y qué es lo que pasa? Ahora tú no tienes tiempo para mí, ¿verdad? Pero mi vida, ¿cómo no voy a tener tiempo para ti? Mi tiempo es tuyo, tú eres mi tiempo. Sí, entiéndelo. Es que tengo una reunioncita ahí. Sí, usted está muy buena, todos queremos con usted, pero lo que pasa es que todos los circuitos están ocupados. Ay, cuelga, espérate. Papi, yo quiero que hablemos. Mi amor, pero estamos hablando, mi vida, que ahora mismo no puedo. Mami, ¿qué es lo que tiene mi hijo? Que no para de llorar.
Tranquila, mi cielo. Hay que llamar al médico. Alejandro también, por favor. 11 llamadas perdidas. Quítate. ¿Todo bien? Sí, sí, todo bien, no se preocupen. Maribel, este apartamento hay que desarmarlo mañana mismo. Sí, señor. ¿Pero cuándo tú pensaste que podía ser diferente? Mira, vámonos al médico tú y yo. Ajá, ¿y el papá? Hazte de cuenta que no tiene. Vamos. Vamos, mi hija, ven. Ya, mi amor, ya, mi vida, ya. Vamos, mi cielo. Primo. Álvaro, ¿cuántas veces hemos hablado lo mismo, Álvaro? Yo no voy a tener paz nunca, yo no descanso. Yo no puedo tener esto, papá, eso cansa. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el show ahora nuevo? No, primo, que yo le estoy diciendo a ella que usted dijo que nada más eran dos. Cuatro. ¿Días? ¿Semana? Seo. Meses. ¿Qué? ¿Cuatro meses? ¡Ya! Ya, mi vida. Ya. ¿Les pasa algo? Ay, doctor, aquí esperando al pediatra. Se ha pasado toda la noche llorando, doctor. Con fiebre, yo lo siento calientico, yo no sé. Digo, debe de ser como algo que anda como en el ambiente, porque yo tengo como un calor como adentro, como... Mami. Pero con razón, es que ya no cogía la llamada. Verónica, por favor, yo no puedo hablar ahora. Hablemos mañana, por favor. Pero claro que no me va a coger el teléfono. Se llevó a mi mujer y a mi hijo para allá. Julián, no se vaya, ¿eh? Julián. Aquí estamos, señor. ¿Usted se iba? No, jamás. Pero, mi amor, te estaba esperando. ¿Y qué fue lo que pasó ahora? Ay, no, mami, no te quites la ropa. No. Esa fiesta se cayó. Dile a los músicos que ni suban a la tarima. Usted sabe que para casa mi suegra, usted va, ¿verdad? Lo que pasa es que la suegra de nosotros nos quiere dar un golpe de estado, hasta con un niño incluido. Ven, que se van a llevar al niño. Ay, ño, ño, ño. ¿Y no se van a llevar el niño? Con decirte que el niño se bebe la leche y a nosotros que no quieren sacar los gases. Tú sabes que me fallaste. Claro que yo no te fallé, Verónica. Óyeme una cosa. Yo te mandé a meterte con un hombre casado. ¿No, verdad? Ok. No es así. Porque cuando él y yo comenzamos a salir, él no estaba ni pensando en casar. Espera. ¿Cómo que no están aquí? ¿De verdad no están aquí? ¡Mentira del diablo! Oh, déjeme darle con eso de la verdad. ¿Cómo así? Romo, tú el que bebe habla. De seguro sale diciendo, ay, no, andan de paseo. Paseando no. La doña llamó y dijo que andaba para el médico con su hija y su nieto. Vámonos para el hospital. Ese tipo de hombre no vale la pena. Ni va a ser para ti, ni va a ser para Raquel. Tú va a ver, escríbelo, que ese hombre no es el tuyo. Ah, pero óigale a ella ahora. Ahora tú eres experta en cualidades de hombre. Verónica, vámonos. Que llegó mi ex con la esposa. Vámonos. ¿El casado? Ay, mano, vámonos, mira, que no me siento bien, de verdad. Tú ves lo que yo te digo, que todos los hombres son iguales. Amigo, la cuenta, por favor. Es lo que tú dices, mi mami. Tú sabes, tú supiste, tuve que bajar para atrás, pan de Eduardito, Margarita pecha conmigo, ya tú sabes. No bulto ni paquete, ahora que estamos con todo aquí. Tú sabes cómo me voy para atrás. Esta es mi casa real. De seguro que por aquí ni pasó. Tú me lo dices y me lo preguntas. ¿Cómo cambia el niño? Tranquilo. Es en tu casa que tú estás. O sea, ¿tú crees que yo no lo sé? Ese abusador se levantó y ni siquiera preguntó por el niño.
Ah, lo de Nelson, no te preocupes, que él está trabajando ahora mismo. Pero desde que llegue, le recojo todas sus cosas y lo saco. No te estoy hablando de Nelson. ¿A quién tuviste anoche que te pusiste nervioso? No había nadie. En ese lugar yo no conocía a nadie. Nada de nadie. ¿A quién fue? Buen día. Hola, hola, Maribel. Saludo. Mire, me imagino que el jefe no ha llegado todavía porque no vi al chofer en el parqueo. Su chofer, ¿verdad? Uh-huh. ¿Usted no se ha fijado como que el chofer últimamente se ha vuelto el centro del universo de algunas personas? No, la verdad. Porque usted se fijó en el parqueo, usted se fijó en el carro o en la ausencia del chofer. Bueno, que el chofer siempre es tan simpático y habla tanto. Qué imposible no notarlo, ¿verdad? Usted lo ha visto, Maribel. Simpático. Óigame lo que le voy a decir. Si usted sabe que el jefe no está, ¿para qué viene a interrumpir a los que sí estamos ocupados trabajando? Yo te he dicho a ti que eso es un invento de tu mamá. A mami no le mete en esto. Tú sabes muy bien que no se mete en nada. Ah, me imagino que estaban hablando de mí. Claro. Mi amor. No soy su amor. Hablo de mi hijo, señora. Pero para verlo nacer o llevarlo al médico. Mami, ¿se te olvidó que tu amor, mami, ¿verdad? Ya, por favor. Dime, mi amor. Digo, mi amor. ¿Qué era lo que tú estabas hablando con el palillo eléctrico ese, la nueva que llegó aquí? Maribel, tengo demasiados problemas. Si yo fuera a archivar los problemas que tengo, el cajón ni cerrara. Problemas con nuestras novias, problemas con nuestras empresas, problemas con nuestras bodas. Óyeme, y ahora vienes tú y me saltas con Paola. Yo no sé de qué tú me estás hablando. Óyeme lo que te voy a decir, Julián. Yo no me metí en amores contigo para estar cogiendo lucha, ¿oíste? Muchachones. Espérate. Dime. ¿Cómo tú estás, muñeca? ¿Tú estás estresándote ahí? Ya estoy estresándote porque tú eres una mujer muy dura y divina. Luego te lo hago un favor. Pero no puede ser. Esta mujer se me aparece de nuevo. ¿Y qué acaso me está cayendo atrás? Digo, yo sé que soy irresistible, pero no es para tanto. Sí, ¿por qué le mandaron eso? Yo ni siquiera entendí. ¿Qué fue? Que le iba a decir que Verónica estaba ahí, pero como no me hizo caso. Dios mío, pero tú aquí. ¿Pero tú puedes explicarme por qué que tú me rechazas? Por nada, simplemente tú eres un hombre casado y yo necesito tener paz en mi vida. Es que yo no soy feliz. Óyeme una cosa, entiende que ni tu esposa ni yo merecemos tu jueguito, Eduardo. Pero... Pero déjame decirte algo. Pero vamos a hablar. Mm. Pero espérate, por favor. Déjame decirte algo, por favor, vamos a hablar. Está bien, vamos a hablar. Pero en tu apartamento. Mire, dígamelo a la gente de la mudanza que por favor me dejen eso para mañana. Sí, sí. Hola, mi amor. Hola. Yo vine a hacer ejercicio. Pero, ¿y tu espalda? ¿Que tú estabas enferma? Ay, yo me siento mejor. Te vi que tú viniste así. Hola, señora. Gimnasio. Hola. Hola, ¿qué tal? Hola. Ah, pero usted es la esposa de él. Sí, claro. Ay, que viva la resurrección, Dios mío. ¿Perdón? Me lo imaginé. Lo que pasa fue que él nos dijo que usted murió el año pasado. Permiso, bye. Explícame, Eduardo Reyes. Mira, Maribel, ¿tú has visto al jefe? Porque por ahí vi que anda Julián, me imagino que llegó. Y dale con el chofer. El chofer nunca falta. ¿Quién me llama? No, que yo ando buscando al jefe porque yo necesito que me firme unos papeles y no lo encuentro. Qué pena. El jefe no puede firmar ni aprobar nada hoy. No se preocupe, yo se lo apruebo. ¿Eh? Usted no tiene que firmar ni aprobar nada. Usted lo único que tiene que probarle son los frenos del carro del jefe que está allá afuera. Oye, chofer. Ajá. ¿Viste cómo tú me ofendes? Tú me estás diciendo, chofer, por el simple hecho de que yo le manejo el carro a mi jefe. ¿Tú estás escuchando? ¡Qué dramática es esa muchacha! Te voy a decir una cosa. ¿Tú crees que yo no me di cuenta? Yo sé lo tuyo con eso, el vago ese. Te escuché hablando con él por teléfono. Yo voy hasta mi oficina. Yo la llevo, dama. Yo la llevo. Ahora que soy libre y soberano de toda potencia extranjera, estoy libre en el mercado. ¿Tú estás libre en el mercado? Sí, señorita. Maribel, Julia, aquí está pasando algo. No, no pasa nada. Lo que pasa es que nuestro jefe nos encomendó a Julián y a mí
una misión que tenemos que cumplir juntos. Siempre juntos, hasta que la muerte nos separe. ¿Verdad, Julián? Bueno, esta será la despedida. Mañana este apartamento se va a pique. Vamos, vamos. Como que el mundo se va a acabar mañana. Es que se tiene que acabar mañana. Hombre, ¿quién será? Déjame yo ver. Dígame, hermano. Venimos de la mudanza. Pero eso no lo pusieron para mañana. Nosotros no recibimos ninguna llamada. Mi secretaria es muy eficiente. Yo estoy seguro que eso es para mañana. Párate para que hable. No me voy a parar para hablar nada. ¿Te gustó, verdad? ¿Quién, Paola? ¡Ah, Paola! Te le sabe el nombre. Y no sé qué fue lo que le viste a la palmera esa tan larguilucha y tan fea. Relájate, mi amor. A mí no me digas mi amor. Ridículo, tan feo y privando en Maluma. Mira, está bien, oféndeme a mí. Pero no ofenda a ese angelito llamado Paola. No me le diga palmera. Ay. Vas a matar a Maluma, mi amor. Yo no le dije a esta gente que puedo dejar en esa... Ya. Mano, pero usted no... Entonces, es aquí donde tú te encontras. Carolina, yo puedo explicarte, de verdad. Qué decepción, Alejandro. Qué decepción. ¿Y qué te pasó? Parece que tuviste un muerto. Yo creo que el muerto voy a ser yo a partir de hoy. De una vez. Un momentico, señora. Un momentico. Las cosas no son así. En esta casa donde nosotros siempre hemos brindado amor y lo que estoy recibiendo funda de parte suya. Mira, hágame el favor y se me lleva toda esta cosa. Vamos. Sí, porque son muchas fundas, señora. Vamos, se me va. Y tiene que dar otro viaje. Sí, vamos. Carolina, no te dejes llevar de las redes. Dígame, Julián, ¿me sacó algo de ropa, Carolina? Hasta ropa mía sacaron. Venga, con lo que usted pueda. Sí, voy para allá, pero va a necesitar por lo menos 3 jipetas para seguir montando funda, porque, óigame, es funda y funda, funda y funda, porque ni siquiera una maletica nos dio. A esa mujer le gusta humillar a los hombres. Pero, mi amor... No tienes justificación y en mi casa no te quiero, pero tranquilo, que descubrí cuál era el afán de tu ir al gimnasio. Sí, pero es para ejercitarnos, debemos de ponernos bien en forma, para estar chulo. Uy, chuy, chuy. Primo, no me ayude. Esta no es casa de sinvergüenza, de infieles tampoco. ¿Qué? ¿Infiel? Ah, pero que tú eres un abusador. Tú has acabado con la vida de esa mujer y conmigo dice quítate. Y es verdad que usted se va de aquí. Primo, tú no me puedes hacer eso, mi amor. Me estás mezclando la blanca con la de colores. ¿Cómo que no? Yo me morí, según esa muchacha. Perfecto. El valor de una mujer empieza por uno mismo y te me vas ahora mismo de mi casa. Váyase de aquí, Margarita. Que se va. Margarita, ¿qué me puedes hacer? Margarita. Ay, Margarita. Ay, loco. Y te lo va con todo el trapo de primo también. Por eso que los hombres no te duran a ti. Va. Por eso que tú estás así sola. Por eso que los hombres no te quieren ni te duran. ¿Y qué hace Paola a esta hora en las calles de la oficina? Dios mío, Julián. Tú me acabas de llegar como caído del cielo. Hola, Paola. Mira, tú llevas mucha prisa. No tanta, dime. Que este bendito carro se me apagó y ahora no quiere encender. A ver si tú me lo prendes. Que sabe que prendes rápido soy yo. ¿Qué? No digo que se lo prendo yo. No, es verdad que uno tiene que estar aguantándole vaina a gente. Pero criminalazo. ¿Y tú tienes tiempo para chatear? ¿Es chateando que tú estás? No, mi hermano, estoy hablando con Alejandro para que no deje ir a dormir para su casa. Thank you.
reina. Tranquila, tesoro. Mira, aquí está tu madre y tu hijo, que es lo más importante que tú tienes. Mira, mi amor, es igualito a ti. Mi reina. ¿Y qué tú crees que puede tener? Porque... Bueno, son muchas cosas, imagínate tú. Seguro el aire de la goma vencía, los tornillitos de la placa flojo. Son varias... ¿Usted se dio cuenta que cuando venía corriendo si la goma venía dando vueltas? Ay, yo no sé, yo no entiendo nada de carro. O sea, ¿tú crees que mi carro se dañó para siempre, Julián? No, mami, el carrito es viejito, pero yo creo que con cuatro gomas, un chasis y un motor, se queda como nuevo. Lo que hay que dejarlo ahí tranquilito y buscarse un mecánico mañana temprano porque no se puede mover, porque no sabemos lo que tiene el motor. ¿Y eso? O sea, ¿eso me va a arreglar el carro? No, lo que pasa es que me dicen que están robando retrovisores. A mí no me ha pasado, es que me han contado. Pero por si acaso, estoy resolviendo. Pues dámele doble, entonces. Y mira, Julián. ¿Mm? Me da esta vergüenza, pero yo tenía una actividad. ¿Tú crees que tú me puedes llevar? Güey, pero espérense que... ¿Y ustedes también? Bueno, mi hermano, sí te cuento. Pero cuenta tú que tienes la voz más fina. No, Margarita te votó, cuéntame tú. Regálalo tú, porque Carolina te votó a ti. Wow, señor, es difícil. Yo iba a desmantelar este apartamento hoy mismo. Bueno, no lo desmanteles, que acaban de llegar dos inquilinos. ¡Ey! Espérate, vamos a hablar una cosa clara, ven acá. Yo no le duermo en sofá a nadie. Cama bacana. Porque todo lo que está pasando es porque tú estás bregando en la calle con pila de rana y haciendo un trozo de lo que era. Y ese show se acabó conmigo, así que ubícate. A tu diligencia, que no cojo sofá. ¡Ya! Óyeme, pero casi yo no quepo con toda esta funda. Funda quisiera darte yo a ti. ¿Cómo fue? Digo, no, que funda quisiera darte de una que me sobraron vacía y pues si acaso tú quieres botar alguna basurita en tu casa. Ah, no, está bien. Yo en verdad lo digo porque parece como que tú vas de mudanza. Ah, no, lo que pasa es que cuando yo compro una ropa nada más la uso una sola vez. Entonces yo se la dejo a la gente que lamentablemente no puede comprarla, tú ves. Así soy yo de humilde. Tú sabes que tu celular está sonando, ¿verdad? ¿A mí? ¿El celular mío? ¿El mío? Ajá. ¿Qué cosa? Sí, está sonando. Eso se trata, mujer. Elegancia y estilo. Mira, este ha sido todo un servicio completo. Es que yo soy suyo. Qué lindo. Tú sí eres simpático. Gracias a usted. Espérate. Oh. ¿Qué tú quieres? ¿Y tú por aquí? ¿Y con esa dama? No me digas que Alejandro está aquí. No. Esa señorita y yo venimos completamente solos, ¿eh? ¿Tú andas con esa lámpara? Solito. ¿Qué pasa? Respétela. Es una dama. Sí. ¡Señores! ¡Me robaron los retrovisores! Mira, mija, no podemos actuar en caliente. Pero mañana resolvemos. ¿Cómo que mañana, mami? No es muy rápido. Pero rápido sería esta noche, mi reina. Pero mucho hacemos nosotras, que estamos dejando pasar la noche por ese. Y eso, que él se salva porque yo no me meto en nada. Señores, la verdad es que esto llega hondo. Mira ahora, nos robaron los retrovisores. Dime tú a mí, que yo que estaba cómodo donde Margarita contó, vine a perderlo todo y a salir de ahí, ponerte en un guaremate. Tú una rana. Yo, rana es un té. Un ratón. Eso es lo que yo te decía a ti. Es verdad, primo. Perdón, primo. Señores, yo lo único que sé es que a la mujer hay que hablarle con la verdad. Pues hablador. Y yo que te preparo una cena romántica. Maribel, tengo que cortar primero para mandarte el location para que tú vengas a ver los malditos retrovisores que se los robaron. Ahora, lo que me da pique es que tú estés dudando de mí. Pero no te apures. Un hombre como yo, que crucé por el lodo y no me enlodé. Señora, la funda hay que subirla ahora. Primo Nelson, ayúdenos ahí, por favor. Suba la funda. Yo, y el feeling mío de subir funda, súbela usted. Nelson, suba la funda. ¿Usted me parió? No. O suélteme en banda. Sube la guare. ¿Quién? Ponga jefe que la suba yo. ¿Qué hago? ¿La subo yo? Yo subo la funda. Buenos días. Hola. ¿Cómo amaneciste? Con los ojos abiertos. Ay, ya, perdóname, por favor. Yo sé que yo no debí pensar mal. Lo que pasa es que...
Yo te preparo una cena muy especial. ¿Tú sabes el trabajo que yo pasé sacándole la espina a su arenque? El arenque hiede mucho. Pero ese es nuestro plato. Ya no. Dígame, jefe. Sí, señor. Que dice el jefe que vaya a su oficina. ¿Puede hablar sin la mano? Ok. Búscame, Alejandro. Yo sé que él está aquí. Tranquilo, jefe, yo voy. Y después, si usted puede, pásase por la casa. En el closet, el de la derecha, el gris. Hay unos trajes míos que yo estoy seguro que no lo sacaron anoche. Así es la vida. Uno traje hasta con su etiqueta, mire, estrujado. Ok. Búscame, Alejandro, que yo sé que él está aquí. Señorita, yo le dije que él no la puede atender ahora mismo. Yo le espero, no me importa. Bueno, pues entonces yo voy a hablar con su chofer para que me avise cuando esté disponible. ¿El chofer? Ese sí es verdad que no es fácil. Anoche llegó a la fiesta, mira, con una tipa como de este tamaño, de grande. Bueno, son tal para cual, porque son dos flejes. Pero mira, ese es el que menos sirve. Él fue que me dañó a mí, Alejandrito. ¿Qué, el chofer? ¿Qué? Mire, algunas veces... Alejandro, necesito hablar contigo. Posición anterior. Entonces tú a mí me dejaste esperando anoche por llevarte la ridícula de Paola esa a una fiesta. ¿A quién? ¡A la Paola esa! ¡No tenés idiota! ¡Qué más, terminamos ya! Ya tú no sabes lo que yo hago ni me responde los mensajes por WhatsApp. ¿Tú sabes qué? Yo no me voy a amargar la salida por ti. Ok, vale, ven. Además, yo no sé por qué que Alejandro me pone peratans. Pero es que Alejandro no vale la pena. Es la que más da consejo y cosas. Pero te estoy demostrando que tengo la razón. ¿Sabes qué? Yo voy al baño y cuando yo vuelva quiero ver 3 comentarios tuyos en Instagram. Es más, tírate una foto conmigo y súbela de perfil. ¿Qué? Oye, estoy feliz de que tú hayas decidido venir para acá. Me estaré divorciando, mami, pero tampoco me voy a dejar caer. Eso sí, aquí vinimos a hacer ejercicio. Nada de hombre y nada de problema. Pero lo que yo creo que tenemos como con un entrenador, alguien que nos ayude a hacer ejercicio. ¿Por qué que no podemos transición? Hola. Mira cómo está Carolina allí haciendo su vida y yo di que dando oportunidad. Ay, Dios mío, el pobre Alejandro sufriendo. Y ella está de lo más normal gozando. ¿Sufriendo qué? ¿Está sufriendo, Alejandro? Ay, por favor. Pero, Bárbara, sufriendo estamos nosotros. Esa mujer ni cuenta si hablamos nosotros, la estamos mirando nosotros aquí, llevándolo bien atrás. Ustedes dos son lo que son, dos chimosos. Esa es mi amiga, la voy a saludar. Jonina. ¿Cómo fue? Que la ex del jefe se estaba besando con otro. ¿Pero tú estás seguro? Mira, dime la verdad, que yo no puedo subir mentiras a las redes. Claro, yo tengo mi cuenta falsa para subir mi cosa. Pero dime, ¿tú lo viste? No confío en ti, tu prima es habladora, además, después de lo que tú me hiciste. Óyeme, eso se sabía, eso es como la novela mexicana, que se terminan casando los protagonistas. Eso lo sabía yo. Pero dígale a ella que no la queremos más en la casa. Tú sabes lo que es tanta noche de pasión, tanta lujuria que tuvimos. Y mira con qué me sale. ¿Dónde es un barranco para salir de esta vida? Señores, vamos a hablar de cosas importantes. Claro, como por ejemplo, la despensa está de granada y aquí no está quedando nada. De comer, abatido de zapote está todo aquí. Usted no vino a comer aquí, hermano. Primo, eso no es importante. Baje ese pie. Y tema importante es Carolina. Tú y ella no son esposos ya. Ustedes se están divorciando. Sí, pero hasta que no salen sus papeles, todavía seguimos casados. Toma. Margarita cumpleaños el sábado.
y ella va a ir. Tú deberías ir también. Uy, chuy, 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 chuy. Esa tipa, no es afinando, porque ustedes todo lo ven mal. Esa tipa está rulay en la calle. Ella está desacatada. ¿Tú no has visto cómo ella no publica la foto, eh? Oye, 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 oye. No me hable de eso, por favor. Ustedes lo que tienen que estar seguros es de que Carolina vaya al cumpleaños. Así sería un buen momento para yo poder encontrarme con ella. Aunque falta demasiado para el sábado. ¿Cómo que falta demasiado? Si eso es pasado mañana. Bueno. Y en dos días, como usted está calle, estos tigres llenos de tatuajes y fumando juca, no la quitan porque no la quitan. ¿Tuviste la foto que subió? Mira. Yo no estoy segura de ir. Mi amor, pero tú tienes que ir. Mira, Margarita es una muchacha buena, simpática, preparada, casada con un tigre de barrio. Es más, usted no va para ningún lado. Dime, Carolina, no ha llegado. Tranquilo, hermano. Disfruta la fiesta que ya viene. Yo te dije que iba a venir. No sé tú. Me he dedicado ahí a mi casa a comértelo todo lo mío de la nevera. Como que tú compras algo aquí. ¿Eh? ¿Qué es lo que tú dices? Dime. Ay, gracias por llevarme a la fiesta de mi amiga. No, lo que pasa es que el jefe creía que no iba a echar vaina con su fiesta, pero nosotros tenemos swing y piquete. Tenemos me suena mucho. Fue a mí que me invitaron. Soy yo que te estoy llevando a ti. Naca, ¿de quién es el motor? Tuyo. ¿De quién es la gasolina? Del motor tuyo. Ajá. Sí, pero como quiera, debimos habernos ido en un taxi. Alejandro, no te vayas. No, no vayas de qué, mi hermano. No me hables de eso. Tú sabes, Carolina no va a venir para acá. Ya yo hablé con ella y ella viene de camino. No me está diciendo eso. Eduardito, hermano. Oh, Tomás. Un placer en verte. Un saludo, caballero. ¿Cómo estás? Oh. Te presento mi novia, Verónica. Encantada. Mucho gusto. Un placer. ¿Tú crees que me despeiné mucho? No, mami. Además, ese peinado de baterita de maná te queda chulísimo. ¿El baterita de maná? Muy bueno, ¿qué? ¡Hola! ¡Dios mío! Gracias por invitarme. Te dije que venía. Hola. Hola, un placer. Me encanta tu look. Ay, gracias. Gracias. ¿Qué te dije? Naco del chofer. Hermano, tienes que verlo por el lado amable. Salite de esa loca. Hermano, Carolina no va a llegar nunca. ¿Tú no entiendes? Yo mejor me voy. No, no, pero espérate. Tú no pudiste solo. Déjame llamar a Julián. O no, déjame decir... ¡Nelson! ¡Ew! ¿Qué es lo que ustedes dicen? Mira, Nelson, para que me lleve a Alejandro. Pues, ¡ey, never! Estoy esperando a mi mami chula y no voy a barajar lo mío como siempre. Te quiero y te amo, pero bye, bye, baby. Dime, 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 ¿qué fue? Necesito que vaya para la casa de Alejandro ahora mismo. ¿Qué fue? Que Carolina no vino. ¿Que bebió vino? Ay, mamacita, ese hombre no puede beber vino. ¿Pero hablar qué? ¿Cómo que hablar de qué? Yo no me quiero divorciar. ¿Que tú qué? Mami, tenemos que ir a la casa del jefe. ¿Qué? Que hay un problemita. Que tenemos que ir a la casa del jefe, que hay un problemita. Pero ven acá, Valvarelo. Pero ahora que tú estás poniendo bueno, ¿qué pasó? Es que ya yo no puedo creer en ti. Tú eres un infiel. Eso son pequeñeces. Mira, yo soy casi fiel. Pero si tú me ayudas, yo puedo llegar a ser fiel 100%. Alejandro, casi fiel. Eso no existe. Un apartamento de solteros, sabrá Dios cuántas mujeres tú me tiras ahí. No, esas son exageraciones tuyas. Mami, tú vas a tener que prestarme uno de los dedos tuyos porque parece que no está ahí. Parece que no hay nadie, ¿verdad? ¿Tú sabes lo que es eso? Yo perdiendo mi tiempo y tú por ese abusador, hablador, vividor, impostor, todo terminado en oro. Diablo, mami, tú con esa lírica puedes hacer un reggaetón. ¿Sabes dónde estará? Una oportunidad no se la daría. Pero claro, mami, hay que darle una oportunidad. Claro que nos merecemos una oportunidad. Ay, quédasela, porque la quiere. Dime, ¿y qué va a hacer el jefe con una oportunidad? La que me gustaba nunca se puso para mí. A la que yo le gustaba le dije no estoy para ti. En el amor ya yo no creo.
eso decidí. No perder mi tiempo en eso y ahora yo me convertí. Casi. Es verdad que el hombre se puso para lo suyo. Si Carolina no lo perdona, le sale puente al tipo, de verdad. Bueno, y si se va a tirar, se va a tirar por lo seco, porque el tipo sabe nadar. Usted nunca ha sido padre y tenemos que colaborar. Nosotros somos los que sabemos de esto. Lambonazo. Ese muchacho lo voy a cuidar yo. Usted no puede cuidar a ningún muchacho. O usted estaba fumándose una juca hace media hora y no es verdad que yo voy a permitir que usted venga con ese tufo a juca a impregnárselo a ese muchacho. La misión del lambón no acaba jamás. La que me gustaba nunca se puso para mí. A la que yo le gustaba le dije no estoy para ti. En el amor ya yo no creo y por eso decidí no perder mi tiempo en eso. Casi fiel. Llámeme ese pa' ver. Que si te no quiero un hombre como yo, pues te sabete con él. Ahora soy casi fiel. Este niño yo no lo siento bien, ¿no? O sea que nosotros vamos a tener que... Wey, pero ven acá, por Dios, vamos. ¿Y qué? El dembow tumbó el merengue. Nadie me saque de ahí. ¿Por dónde es? Espérame, sí. Ya lo tengo. Anota ahí. No, mejor yo te lo mando por WhatsApp. Mira una cosa, ¿y la doña lo sabe? Jefe, ese muchachito se ve que está mal. ¿Qué será lo que tiene? Bueno, mientras tanto, en lo que se averigua, vaya cogiendo ese vómito ahí. Julián, el celular está vibrando. De este lado. Carolina, ¿qué cómo está el niño? Dile que el niño está bien. Que si usted comió. Pregunta también. No, estoy preguntando yo, porque yo no he comido nada. Usted no me ha dado ni siquiera un wrap de pollo. Pero Julián, por Dios, no hemos terminado. Dígame, doctor. No hay que preocuparse, todo va a salir bien. Estas son las indicaciones. Gracias, doctor. Hola, mi amor. Hola, mi amor. Bello de mami. Una receta. ¿Qué le pasó a mi bebé? ¿Qué te pasó, mi amor, que te llevaron al pediatra? Este es el Alejandro que siempre soñé. Bueno, jefe, por fin, de nuevo en la casa, somos de nuevo una familia. Todas las parejas tienen problemas. Pero lo importante es que somos seres humanos y cometemos errores. Sí. Lo mejor es que podemos mejorar. Tan bello. Bueno, señores, cuando terminen de besar, se me ayudan con una funda que quedan allá abajo. Yo, jefe. Hay que aprender a ceder. Entender que los problemas no son para siempre. Que las relaciones de pareja, los dos somos importantes. Y al final, por la familia valdrán la pena todos los esfuerzos. ¿Cuántas noches de pasión? ¿Cuánta lujuria? Si este mueble hablara, si estas paredes hablaran, dijeran fire, fire. Pero nada, todo tiene un principio, todo tiene un final. Hasta la vista, baby. Lo mejor que nos puede pasar es que cerremos este apartamento. Alejandro, primo, cárguese ese caballo. ¿Quién, yo? Primo, yo lo que estoy cansadilla. No, tranquilo, yo voy. Saludos. Yo soy la nueva vecina. ¿Usted vive en este apartamento? No. Por suerte, yo no vivo aquí.
que yo le gusta.